tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa. ¿Sí? Síganme en Facebook y en Instagram. Me da mucho gusto tenerlas nuevamente aquí en mi casa. Hoy les voy a enseñar a tejer este vestidito. Vean qué increíble, está precioso, ¿verdad, amiguitas? Es que miren, les quiero leer esto que dice: los niños son como Dios, llenos de ternura, paz y con el lenguaje universal del amor. ¿No creen, amiguitas? Todas las que tenemos un niño cerca, una niña cerca, pensamos en eso. Tenemos la alegría en nuestra casa, la luz, ¿verdad, amiguitas? Siempre hay que disfrutarlos. ¿Y qué más que tejiéndoles un lindo vestido? Vean qué bonito. A mí me encantó. Lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más chico, lo pueden tejer de otro color, lo pueden tejer combinado con otras combinaciones, como ustedes quieran, amigas, ¿sí? ¿No les parece? Está muy, muy bonito. A mí me encantó. Vean atrás, aquí en la clase, ahorita aquí tiene su botoncito. Les voy a enseñar el paso a paso para que todos los detallitos de este vestido ustedes los puedan tejer igual. ¿Sí, amiguitas? Pues me da mucho gusto tenerlas acá. Quiero decirle a todas mis amiguitas de allá de Madrid, de España, que ya estamos allá a sus órdenes en el almacén de Madrid. Allá las estamos esperando. No crean que es un almacén grandísimo, es un almacén pequeñito, pero la recibimos con mucho gusto. Ya tenemos todos los hilos. Hagan sus pedidos, amiguitas, de sus materiales. Ya esta semana nos van a llegar todos los hilos florentinos y todo. No podíamos enviar muchas cosas porque estábamos esperando el cambio, pero ya que están casi por llegar ya que están en Madrid, pues ya todos los materiales los van a tener. ¿Sí, amiguitas? No duden en pedirlos, es 100% seguro. Y acuérdense que en septiembre van a empezar los cursos de tejido, para que ustedes estén pendientes. Vayan llamando al almacén allá con mi hija, con mi yerno, para apartar sus lugares, porque van a ser cupos limitados y hay muchas señoras ahí apuntadas. Que les den el horario, de a qué horas va a ser, el costo, todo eso. Y ahí vamos a tener todos estos materiales, ¿sí, amiguitas? Van a tener una maestra increíble, no saben. Se la van a pasar muy, muy bien. Pues invito a todas mis amiguitas de allá de España, de Madrid, que ya hagan sus pedidos y que nos visiten en el almacén. Sí, nos va a dar mucho, mucho gusto tenerlas ahí. Y pues que sigan mis videos, amiguitas. Ahorita les voy a dar la lista de materiales para que elaboremos este lindo vestidito. ¿Sí, amiguitas? Pues continuamos. Los materiales para tejer este vestidito para talla 2, vamos a ocupar 200 gramos de un color y 100 gramos de otro. Este es una hilaza, de Alice, se llama Bajar. ¿Sí? Si no encuentran, pueden tejer también con río. Pero esta es una hilaza muy bonita de algodón. Es un poquitito más delgadita que el río, vean. Pero queda muy, muy bonita esta. Es de algodón, la hilaza bajada. Acuérdense que ya les he presentado trabajos, pero con la hilaza matizada. Esta es en lisa, tiene unos colores hermosos, ¿sí? Y vamos a ocupar nuestro gancho del 3 o 3.5, dependiendo cómo tejamos. Acuérdense que al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones de los almacenes y de las páginas online para que hagan sus pedidos. Acuérdense que estas tiendas que yo recomiendo son 100% seguro y les llega hasta la puerta de su casa, amiguita, ¿sí? Pues continuamos. Vamos a iniciar tejiendo con una cadena. Con el color que ustedes quieran pueden empezar. Yo voy a empezar con el color melón o rosita. Acuérdense, la primera cadena, ahora vamos a repetir. Yo me pongo la gasita así, que lo chiquito está hacia mi dedo gordo. Meto y le doy vuelta hacia mi gancho. Hago una cadenita y la aprieto. Y esa no la cuento. Entonces a partir de eso ya empiezo a contar las cadenitas. Deben de quedar flojitas, miren, el hilo encima y saca, ¿sí? Vamos a tejer 70 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando terminen sus 70 cadenitas, van a tejer 3 cadenitas más. Y empiezan a tejer en la cuarta. Y van a tejer un macizo en cada cadenita. Acuérdense que los macizos
son de 3 sacadas. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. En la hebrita más chiquita va del lado del gordito. Le damos vuelta así. Y la primer cadenita la apretamos, esa no la contamos, ¿sí? Vamos a tejer para esta talla 70 cadenitas. Acuérdense, las cadenitas no deben de ser apretadas, deben de ser flojitas, así como las deja el gancho. ¿Sí? 70. Cuando ya tengan sus 70 cadenitas, tejen 3 más y luego cuentan 1, 2, 3 y en el cuarto, ahí inician tejiendo un macizo. Va a ser el macizo de 3 sacadas, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Otra vez lazada y abajo. Siempre en la cadenita no vamos a meter en la parte de arriba, siempre en las de abajo. Y tienen que contar que les queden, si hicieron 70 cadenas, deben de quedar 70 macizos. Lazada, metemos, sacamos. Ya tenemos 3 en nuestro gancho, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta de macizos, tienen que contar que sean los mismos macizos de las mismas cadenitas. Miren, si van parejitos, qué bonito les queda en la parte de abajo. Voltean su tejido, suben 3 cadenitas y ahora vamos a hacer el mismo macizo, pero lo vamos a tomar de esta forma. Este se llama en relieve. Hacen igual el macizo, lazada, miren, como si hicieran un hilván. Sacan y ahora se tejen su macizo. Y otra vez, en el que sigue, porque mucha gente piensa que este ya no, que es este. No, tenemos que tomar todos. Tengan mucho cuidado. Y así nos vamos a ir toda la vuelta para que nos quede esta costillita. Al terminar la vuelta, amarramos el estambre del otro color. Aquí en la orillita, miren, de esta forma. Le amarran su hilito. Acuérdense que las colitas las debemos de dejar larguitas para que luego las podamos rematar. Si las dejamos muy cortitas no las vamos a poder esconder o se nos puede desbaratar nuestro tejido. ¿Sí? Entonces vamos a, así de esta forma. Y ahora con los dos estambres vamos a subir 3 cadenitas. Esta es la siguiente vuelta después de terminar esta de costillita. Nada más hacemos 2 cadenas, dejamos el estambre rosa, el meloncito, y seguimos tejiendo con el blanco. Dejamos un hoyito y en el que sigue. Vamos a hacer una a su vez. Entonces es un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo punto para formar V. Dejamos uno y en el que sigue tejemos otra V. Acuérdense, son macizos de 3 sacadas. Un macizo, 2 cadenas, un macizo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Sí? Dejamos otro hoyito y otra V. Y este rosa ya lo dejamos aquí. Ya no tiene peligro de desbaratarse porque ya está amarrado. Cuando terminen su vuelta, vamos a tejer un macizo de orilla. Siempre vamos a llevar este macizo de orilla. ¿Sí? Entonces ya vamos a tejer ahora con nuestro hilo rosa que está del otro lado. Entonces le hacemos un nudito así, no muy apretado, y nos venimos hasta este lado donde tenemos el rosa. Entonces vamos a subir así. Sacan su punto, ya saben cómo. 3 cadenitas. Y ahora aquí adentro de la V vamos a tejer 3 macizos. Acuérdense, de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Luego para darle vuelo vamos a tejer uno aquí en medio. Hasta se ve el hoyito, ¿ya vieron? Ahí uno en medio y 3 aquí. 1, 2 y 3. ¡Ay, Dios mío! Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 3 adentro, 1 arriba, 3 adentro, 1 aquí arriba, ¿sí? Hasta terminar la vuelta.
Aunque vean que les queda un poquito de amplio, no importa, porque es lo que va a dar la amplitud para nuestro cuellito. Al terminar la vuelta, hacemos un macizo aquí y luego el final. Y ya quedó. Ah, miren, aquí en el final vamos a desbaratar el nudito que hicimos. Nos vamos a ir llevando los dos colores hasta arriba, porque si los vamos dejando ahí, luego se ve muy feo si cortamos. Entonces, hacemos cargada con el rosita, metemos aquí y apretamos. Miren. Ahora vamos a subir con los dos colores. Sacan uno, luego sacas estos y luego estos. ¿Ya vieron? Y ya nos subimos con los dos colores. No se ve feo y y ya vamos trabajando con los dos. Subimos con dos cadenitas nada más porque como que el relieve hace que se vea chaparrito el tejido. Entonces ahora volvemos a tejer nuestro relieve. Dejamos el hilo blanco y empezamos a tejer con el rosa, ¿sí? Miren. Qué bonito, va a quedar un dulce. Entonces vamos a hacer estas dos. Y luego vamos a amarrar el rosa y vamos a tomar el beige. Bueno, termina la vuelta, yo les digo. Cuando terminen la vuelta, nada más jalan aquí. Y entonces sí, acá de este lado, ahora empezamos a tejer las uves. Acuérdense, jalamos así nuestro punto. Ay, Dios mío. Subimos tres cadenitas. Y empezamos, dejamos un hoyito y en el que sigue. Y vamos a hacer la V nuevamente igual, con dos cadenitas y macizo en el mismo lado para que se forme la V. Dejas un espacio y en el que sigue otra. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar su vuelta, acuérdense, desbaratamos el nudito de aquí, el que hicimos. Entonces cargamos nuestro hilo y metemos aquí. Para subir el hilo, acuérdense como lo hicimos en el otro lado. Ya nos vamos subiendo así. ¿Eh? Volvemos a voltear nuestro tejido. Tejemos tres cadenitas y ahora vamos a tejer con el otro color, que sería el color rosa. No se deja. Y ahora vamos a tejer, como ya nos dio mucho vuelo, ya nada más vamos a tejer tres macizos en cada V. Ya no vamos a tejer el macizo intermedio. Uno. Ustedes tienen que ir viendo, amiguitas. Si les falta vuelo, pues le meten el macizo de acá. Y si no, nada más le meten los tres macizos que van adentro de la V. Acuérdense, son igual de tres sacadas. Ahí va uno, dos y tres. ¿Sí? Así nos vamos toda la vuelta. Miren, yo ya terminé mi vuelta de tres macizos en cada V y de una vez hice la costillita. Entonces ya tengo todo mi cuello. Si ustedes la quieren hacer talla más grande, entonces tienen que incrementar otra de V's y otra de macizos para que la batita del vestido les quede más grande. Entonces aquí, por ejemplo, esto es lo que tienen ustedes que ver del vuelo. Aquí. Que les digo que tiene que quedar bien hecha la sonrisa. Miren, queda bien hecha la sonrisa. Porque luego a veces les queda muy jalado esto hacia abajo. Entonces no tiene la amplitud para hacer la separación de la batita que se le tienen que dividir para poner mangas, cuerpo y espalda. ¿Sí? Entonces aquí nos quedó perfecta, un poquito pasada, miren, pero bueno, está mejor, ¿sí? Entonces para esta talla yo ya conté cuántos macizos me quedaron. Cada 50 puntos le fui poniendo un marcador, miren, para más fácil. Acuérdense, es muy importante que los tengan. Cuando hagan su pedido al almacén, pidan, los tenemos de estos y tenemos también rosquitas. Entonces ya conté 50 y 50 son 100, 150... y 200, me quedaron 202 macizos. Los tienen que dividir entre 6 porque son dos frentes, dos mangas y para la espalda tomamos dos tantos, entonces son 6. Entonces a mí me salió mi división en 33.3,
Entonces, para los frentes vamos a poner, bueno, esto abiertito lo vamos a dejar para la espalda. Y luego lo demás es para la manga, el que está cerrado es para el frente. Entonces vamos a contar 33. 1, 2, 3, 4. Ay, perdón, no les digo, ya no sé ni contar. Regáñenme, amiguitas. El primero no se cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 33 hasta acá. Estos nada más los puse para contarlo, ya los podemos quitar. Este sería una parte de nuestra espalda. Ahora vamos a contar otros 33 y esta va a ser nuestra manga, ¿sí? Miren, aquí tengo mis otros 33, entonces los voy a unir con mi segurito. Y lo mismo hacemos del otro lado. Contamos 33 para la espalda, 33 para nuestra manga y volvemos a poner los seguritos. Acuérdense que los de inicio no los vamos a contar. A ver, miren cómo me quedó. Ya puse 33, 33, aquí nos quedaron 66, 33 y 33. Miren, yo siempre lo presento, amiguita, ¿sí? Acuérdense que se divide entre 6, pero yo aquí estoy viendo que me queda muy chiquita la manga y el cuerpo me queda muy grande. Entonces nos vamos a recorrer 5 y 5, ¿sí? Vamos a tomar 5 de acá y 5 de atrás, igual de acá, 5 de acá y 5 de acá, porque yo ya vi muy, muy grande el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a aquí a recorrer nuestro segurito. Si ustedes tienen otros marcadores que yo los dejé. A ver, es 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de atrás y 5 de enfrente y ya me recorrí y vuelvo a poner mi segurito. Es bien importante, amiguitas, que ustedes vean. Si ustedes ven que les está quedando chico, aumenten, les está, no lo hagan exactamente a como les dice la maestra. ¿Saben por qué? Porque no todas tejemos igual. Entonces ustedes deben de tener criterio propio y decir, no, pues sí tengo que bajarle un poquito, o subirle. No que siguen tejiendo y dices, es que así dice la maestra, siguen teje, 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 aunque ustedes lo vean mal, no. Entonces ustedes deben de usar un criterio propio y ver como por ejemplo ahorita yo vi, ya le reducí un poquito, ya nos quedó un poquito más grande la manga. Y fíjense que a lo mejor hasta aguanta que le recorra dos más. Bueno, vamos a recorrerle dos más de cada lado y ya para empezar nuestra vuelta. Aquí vamos a cerrar ya y vamos a tejer nuestro cuerpo en redondo. Ahorita les voy a dar la puntadita, van a ver qué preciosa. Si quieren más rosa, lo pueden tejer en rosa y si quieren más perla, lo pueden tejer en perla, ¿sí? Yo lo voy a seguir tejiendo con rosa para que me quede más rosa y la terminación se la voy a poner en perla para que luego hagamos otro vestidito con perla y menos rosa, ¿sale? Bueno, entonces ahorita recorro dos más, amarro mi hilo para seguir. Bueno, ya que tenemos dividido todo nuestro vestidito y todo, vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer, sacamos punto, ese punto primero nos sirve. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, dejamos un espacio y prendemos. Y otra vez 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, dejamos un espacio y medio punto. Así nos vamos a seguir toda la vuelta con onditas. Al llegar aquí tejemos y nos pasamos acá. Uno antes de lo que está prendido, ¿sí? Toda la vuelta de onditas, 5 cadenitas, medio punto, dejando un espacio. Miren, aquí cuando terminen su vuelta, unimos aquí en el mismo. Ya tenemos ahora sí todo. Ya vamos a unir nuestro tejido. Esto va a ser para lo del botón, la espaldita de la bebecita. Entonces aquí nos vamos a deslizar con punto deslizado hasta la parte de arriba de la ondita. 2 y 3. Ya quedamos arriba. Entonces hacemos una lazada y en este hoyito, ya puede ser que en este o en este que está más grandecito, vamos a tejer dos macizos, 1 y 2. Dos cadenitas
y nuevamente dos ahí mismo para formar un abaniquito. Esta puntada queda tan bonita, amigas, está muy sencilla, pero está muy bonita. Y le prenden aquí en el del medio. Acuérdense que hicieron cinco cadenitas, procuren prender en el del medio. Y miren, les va a quedar el abaniquito agarrado de las dos onditas, de los dos lados. Luego cinco cadenas, 2, 3, 4, 5, y le prenden acá. Y luego otra vez el abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Abanico y ondita, abanico y ondita, ¿sí? Miren, yo ya terminé mi vuelta. ¿Y qué creen que me pasó? Que me sobró una ondita. Entonces vamos aquí a hacer una trampa, vamos a hacer un deslizado para que se junte, miren, no se ve, nada, se ve aquí un poquito, dos juntos y ya, ¿sí? Pero ya nos quedó abanico, ondita, abanico, ondita, ¿sale? Entonces ustedes pueden arreglar de tal forma que no se vea feo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a deslizarnos hasta el abanico, y vamos a hacer una vuelta de puras onditas. 3, 4, 5 cadenitas y prende. 5 cadenitas, 3, 4, 5 y prende. ¿Sí? En el abaniquito prenden adentro y en la cadenita prenden aquí sobre la cadena. Y así nos vamos a ir. Y ahorita en la otra vuelta les vuelvo a explicar, porque es una vuelta de abanico, una de ondita, una de abanico, una de ondita, pero abanico arriba de abanico. Si ustedes ven que les va quedando muy, muy holanudito, no le quiten, porque ¿qué creen? Que ya conforme va creciendo la puntada ya no se ve tanto el holán. Y el chiste es que también nos quede como campanita, acuérdense que es una batita, entonces nos tiene que quedar con mucho vuelo, ¿sí, amiguitas? Entonces vamos a hacer nuestra vuelta de onditas. Y en la siguiente vuelta hacen lo mismo. Se deslizan. Acuérdense, son tres deslizados para llegar a la parte de arriba de nuestra ondita. Tejemos cinco cadenitas, tres. Tienen que ver cómo les toca, porque a veces nos toca empezar con abaniquito o a veces con ondita, según nos pida la puntada. Y luego aquí volvemos a hacer el abaniquito. Es abanico arriba de abanico. Acuérdense, dos macizos de tres sacadas, dos cadenitas y otros dos macizos. Y le prenden acá. Y luego ya nos toca otra vez ondita. Y así nos vamos ahí. Miren, yo ya hice mi largo. Vean qué bonito quedó. A partir de aquí de la batita para acá, voy a hacer 12 vueltas con esta que voy a hacer. 12 vueltas y ya la última la voy a hacer con el color perlita, ¿sí? Nada más que le vamos a poner otro tipo de abaniquito. Entonces ahorita hacemos esta vuelta y la de onditas y ya les voy a poner el terminado tanto de abajo como de su cuellito. Y ustedes van a hacer las vueltas que ustedes necesiten a lo largo que quieran su vestidito. Yo le voy a poner 12 y el terminado. Al terminar la vuelta, nos deslizamos hasta la parte de arriba de nuestro abaniquito, de nuestra ondita, perdón, con tres deslizados y cortamos nuestro hilo para amarrar el otro. Vamos a cortar aquí y entonces amarramos el otro color. Miren, cuando ya tengan amarrado su hilo, entonces vamos a empezar a trabajar lo mismo. Aquí en lugar de abaniquito, vamos a hacer un perejil, se le dice. Es un macizo, dos cadenas para hacer la lagrimita, así y así, y otra vez ahí va uno de esos. Vamos a hacer cinco, pero nada más vamos a hacer cuatro lagrimitas. Aquí ahí van dos, tres, seguimos con macizos de tres sacadas, ¿eh? Dos cadenitas aquí, cuatro, uh-huh,
Porque así, para la lagrimita. Y el 5 ya no le hacemos lagrimita. Entonces, miren, nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 4 lagrimitas. Prendemos aquí a la mitad, como estábamos haciendo nuestra puntada anterior. Luego nos toca ondita. Vamos a hacer dos cadenas, una lagrimita, son dos cadenitas y se meten en la segunda. Dos cadenitas más y prenden aquí. Así, ¿ya vieron? Entonces vamos a hacer un abaniquito, una ondita con lagrimita. Ahorita nos toca otra vez abanico. Entonces volvemos a hacer nuestros cinco macizos con lagrimita, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. De esta forma. Cuando terminen la vuelta, ya nada más meten así su no quiere, se resiste. Bueno, ya unen el último con el primero y ya cortan su hilo, ¿sí? Acuérdense, no corten su hilo tan chiquito, un pedacito largo, para que luego lo puedan esconder entre su mismo tejido. Hacemos una cadenita y jalamos, ¿sí? Bueno, ya nos quedó toda la parte de abajo de nuestro vestido. Vean qué bonito. Esto es un dulce. Ahora vamos a hacer la orillita de acá arriba y la de las mangas. Le vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a iniciar aquí abajo. Ya le vamos a quitar los marcadores porque esos ya no nos sirven. Y vamos a hacer una vueltecita de medio punto todo alrededor. Lo vamos a hacer con el blanco, con el color clarito, para la terminación, ¿sí? Ustedes ya van a ir poniendo las combinaciones, si quieren que vaya todo en rosita, o que vaya la terminación blanca, o que vaya la terminación rosa. Le vamos a hacer todo alrededor de medio punto. Aquí lo vamos a meter en estas gasitas, en medio punto, todo alrededor, hasta llegar otra vez acá. Miren, amiguitas, ya hice el medio punto de acá arriba. Aquí al llegar al piquito voy a hacer tres cadenitas o cuatro, dependiendo para abrochar el botón. Este va a ser con nuestro jal para abrochar nuestro botón, vean. Entonces debe de ir de uno de los dos, cualquiera de los dos lados de nuestro cuello para que aquí coloquemos el botón y se abroche, ¿sí? Vamos a dejar ahí una cadenita de tres cadenitas o cuatro, dependiendo el tamaño del botón que van a poner, y ya seguimos con nuestro medio punto normal hasta llegar acá. Al llegar acá, unimos el último con el primero, así con un deslizado. Vamos a hacer una cadenita para sellar nuestra vuelta y nos vamos a regresar tejiendo medio punto de cangrejito. Acuérdense que se llama cangrejito porque vamos hacia atrás. Es muy fácil, amiguitas. Miren, nada más meten, jalan su hilo así, y ya que tienen los dos hilitos, cargan y sacan los dos. Y les va a ir quedando una terminación tan bonita, vean, muy exquisita. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer todo alrededor hasta llegar acá. Y lo mismo le vamos a hacer a las manguitas. Miren, para las mangas, quitamos aquí. Si ustedes quieren, le pueden poner esta terminación o le pueden poner conchitas. Miren, yo ya le hice la otra manga y me gustó cómo quedó. Se las voy a enseñar. Miren qué bonita quedó. Entonces se las voy a enseñar, ya sea que le pongan esta o le pongan este terminado, el que a ustedes les guste más. Si ustedes tienen otro, pues pónganle otro. Ya saben que aquí lo que estamos probando es la imaginación de ustedes, la creatividad, ¿sí? Bueno, vamos a sacar nuestro punto y hacemos tres cadenas. Y en este mismo hoyito vamos a hacer dos macizos de tres sacadas, uno y dos. Dejamos uno, dos, tres y en el cuarto medio punto. Otra vez, tres cadenitas, dos macizos de tres sacadas, dejan
Uno, dos, tres, y en el cuarto prende, ¿sí? Y así nos vamos toda la vuelta. Tienen que contar cuántas conchitas les quedó en un lado para que les queden las mismas conchitas del otro lado, porque luego les queda una manga más grande y una más chiquita. ¿Sí? Entonces contamos conchitas y las mismas conchitas de acá nos tienen que quedar acá, ¿sí, amiguitas? Ya para terminar, amiguitas, le pegan su botón. Miren, yo le puse una perlita. ¿Sí? Le ponen su botón y le ponen un listón aquí, ¿sí? En todo, yo le puse en la primera vuelta de onditas, así se lo fui metiendo, pues me encontré este gruesecito, se ve bonito. Pero si ustedes quieren uno más delgadito, también les queda bonito. Le pueden meter dos, un meloncito y un hueso, y queda muy bonito doble aquí. Voy a ver si encuentro para cambiárselo, pero nada más les quería yo dar la idea. Miren, quedó increíble. Ahorita ya lo vamos a presentar y le voy a tomar unas fotos para Instagram y para Facebook. ¿Cómo ven? Si les gustó, pues vamos a presentarlo ya bien terminadito para que lo vean bien de lejecitos y de cerca y de todos lados, ¿sí? Pues continuamos. Sencillo, está bien fácil. Les va a quedar así de hermoso, amiguitas. Ahí en el video les digo cómo pueden hacer las tallas, ¿verdad? Cómo lo pueden hacer más grande o más pequeñito, ¿sí, amiguitas? Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, pero antes de irme, acuérdense que las quiero invitar. Aquí en México voy a estar 21, 22 y 23 en León. Está increíble la expo de manualidades. Va a ser ahí en el Poliforum León. Vamos a estar ahí con todas ustedes. Acuérdense que es entrada libre, amiguitas. Llévense a todas las comadres, a todas las amigas, para que hagan. Hay talleres de todo. Están los mejores proveedores en cuestión de manualidades. Ahí los van a encontrar. Y yo, pues, voy a tener el material, voy a tener mi taller de tejido. Vamos a estar felices ahí tejiendo. Sí, amiguitas, allá las espero. Luego voy a estar 29, 30 y 31 en Monterrey, en Sintermex. No. Sí, se llama Sintermex, ahí vamos a estar, también con todas mis amigas regias, que ya me muero por verlas, porque les tengo muchas cosas. Ahorita hace mucho calor allá, y todo esto que les estoy tejiendo, como los tops y todo eso, pues allá vamos a tener todos los materiales, la exhibición de mis prendas y la venta de mis revistas, no se les olvide. Y luego vamos a estar 4 y 5, 6 de agosto en Guadalajara, amiguitas. Si ustedes conocen a alguien que viva en León, en Monterrey, en Guadalajara, háblenles, díganle que vayan allá con nosotros, que allá vamos a estar, pues atendiéndolas, saludándolas y llevándoles todo lo que yo tengo de materiales para que ustedes tejan estas lindas prendas y les queden igualitas, ¿sí, amigas? Pues allá las espero, y acuérdense de comprar mi revista, amigas. Aquí la tengo, miren. Se llama Tejidos de Laura Cepeda. Vean qué bonito. Aquí salió el vestidito de verano. Esta es la número 7 de Tejidos de Laura Cepeda. Acuérdense que es en todos los puestos de periódico y en Sambors. Y ahorita ya casi, casi va a salir la otra. Ven que ya les presenté el video detrás de cámaras. Pues ya casi va a salir la otra, ¿sí? Entonces estén pendientes. Y en España ya esta semana les llegan las revistas, ¿eh? Así que estén bien atentas porque allá las van a tener. Pues les mando un beso bien grande a todas. Y si les gustó este video, amiguitas, pues denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Las quiero muchísimo, muchísimo. Y acuérdense que a los niños no les prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino. Sí, amiguitas, vamos a darles todo nuestro amor y todo nuestro tiempo a ellos, que son unos seres de luz increíbles. Los amo. Le mando un beso a mi Santi y nos vemos muy pronto. Bye.